Federico García Lorca tenía intención de viajar a México acompañado de Juan Ramírez de Lucas, y hay quien dice incluso que los pasajes estaban sacados. Sabe que en México va a estar en casa, porque ya ha dicho: mamá, si yo me pierdo, que me busquéis en Andalucía, en Cuba o en México. A finales de enero, la Sirgus se marchará a México. Me encantaría reunirme allí con ella para conocer por fin ese país. Hubiera sido gigantesco Federico en México. Lo hubieran adorado. En el romancero popular, Federico está presente, muy presente. Romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. Buscar el paradero de las víctimas es una obligación de las instituciones, es una obligación del Estado. Si una persona muere asesinada o está desaparecida o sus restos están desaparecidos, el crimen se sigue cometiendo. Soy nieta de Dióscoro Galindo González, el maestro cojo que fue fusilado con García Lorca. García Lorca es muy importante, entonces no van a dejar de buscarlo, eso está claro. Y cada vez que buscan a García Lorca, pues está mi abuelo con él. Había mil Federicos tendidos para siempre en el desván del tiempo, en el almacén del porvenir. Contemplé otros mil Federicos, García Lorca, mi planchavito, esperando a que lo llenasen de gao. A él, como ser humano, lo mataron. Pero es verdad que tenemos la fortuna de que lo que le dio tiempo a dejar escrito fue tanto y tan vivo que es inmortal. Con 38 años, un poeta, un pedazo de poeta como él, está en la mitad de su vida. A saber, hasta los 70 y tantos, lo que hubiera producido, hubiera sido premio Nobel, probablemente, muy probablemente. Yo creo que es bastante fácil de imaginar, con todo lo que sabemos de él, todo lo que tenemos a mano de cartas, de obra, de fotos, pues el horror es grande. Perder a esa persona que todo el mundo quería tener cerca. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto.